La tercera cumbre América del Sur, Países Árabes, ASPA, inició este lunes en Lima, Perú, con la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, quienes debatieron una agenda de cooperación en temas económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y científicos. A la cita se sumarán los mandatarios de ASPA, incluido el presidente Rafael Correa, quien junto con sus homólogos deberá dar la aprobación final a la Declaración de Lima, que contendrá todos los acuerdos alcanzados en la reunión, la tercera de su tipo en los últimos 7 años. El canciller Ricardo Patiño afirmó que las naciones se encuentran embarcadas en estructurar un documento que integre todos los puntos de interés para configurar una relación productiva. Nosotros hemos aprovechado, ya que la reunión de la mañana pues prácticamente cubrió lo que los cancilleres teníamos que tratar en todo el día, hemos aprovechado la tarde para tener con toda tranquilidad una serie de reuniones bilaterales que nos permiten consolidar lo que se ha ido avanzando en la relación con estos países. Yo creo que todos lo hemos hecho, la mayor parte de los países sudamericanos hemos aprovechado la tarde para reunirnos con nuestros colegas, con los cancilleres de los países árabes, y eso nos ha permitido, como le decía, en el caso del Ecuador, nosotros casi que por primera vez vimos a los países del Medio Oriente el año pasado. Yo hice una primera visita a Kuwait, a Qatar, a Emiratos Árabes Unidos, a Líbano y a Siria, que eran países con los que el Ecuador tenía solamente una relación protocolaria, diplomática, pero no con sustento, con condumio, con contenido. Y el hecho de que ahora nos hayamos podido reunir con todos de una sola vez es muy, muy útil, porque si no implica hacer todo un viaje, un largo periplo para reunirse con ellos. Ahora en una tarde me he reunido con 5 cancilleres, además de con el canciller de Brasil, de tal manera que es muy útil en este sentido. Y en lo estratégico, como decía al principio, porque yo creo que las dos regiones tienen condiciones, pero crecen y se necesitan en su desarrollo. América Latina es un gran abastecedor de alimentos y de productos industrializados del mundo. Y los países árabes, muchos de ellos, algunos no tanto, pero muchos de ellos no tienen, están asentados en desiertos, no tienen posibilidad de producir sus alimentos. Nosotros se los podemos ofrecer. Pero en cambio ellos, como son productores de petróleo, muchos de ellos tienen excedentes gigantescos excedentes financieros. Y, para decirlo en términos muy crudos, no tienen a veces dónde colocarlos. Y a veces los colocan en inversiones financieras que no tienen tanta seguridad, para decirlo de alguna manera. De tal forma que ellos necesitan nuestros productos, nosotros necesitamos de sus inversiones. Y creo que ahí hay un alto nivel de complementariedad entre las dos regiones, con particularidades de cada uno de los países, pero en términos generales debo decirle eso. Hay países de lo que se llaman de los países del Golfo, del Medio Oriente, que tienen fondos de inversión de 400.000 millones de dólares en el exterior. O sea, es tan alto su nivel de acumulación financiera como consecuencia de las exportaciones de petróleo, que tienen, alguno de ellos tiene 600.000 millones de dólares invertidos en el exterior, o para invertir en el exterior. Y nosotros tenemos la posibilidad de ser destino de una parte de esas inversiones.